Buenas tardes, caminantes. Domingo 9 de agosto del año 2020, siendo las 19:25 horas de la tarde-noche. Radio Totonaca, el poder de los tres corazones, grabando en vivo desde el Cerro del Onix, Puebla, México. Escuchando un son huasteco desde San Joaquín, San Luis Potosí, les damos la bienvenida. Tenemos para ustedes una poesía purépecha con la cual empezamos nuestra transmisión. En la vida ni se gana ni se pierde, ni se fracasa ni se triunfa. En la vida se aprende, se crece, se descubre, se escribe, se borra y se reescribe otra vez. Se hila, se deshila y se vuelve a hilar. El día que comprendí que lo único que me voy a llevar es lo que vivo, empecé a vivir lo que me quiero a llevar. Y es así como empezamos una nueva camino, una nueva vereda para seguir subiendo la montaña del conocimiento. Y ahora presentamos el gran libro de poder, Amor Curativo a través del Tao, cultivando la energía sexual femenina, de los autores Mantaka Chia y Mami Wan Chia, esta pareja de coreanos que se unen para compartir el cultivo de la energía sexual y sus múltiples beneficios. Aunque el título es exclusivamente femenino, se les invita también a toda la comunidad masculina que escuchen y también encontrarán un mensaje útil para el cultivo de la energía sexual. Pues sin más, sean bienvenidos al capítulo número 1 y ¡venga! Capítulo 1. Visión taoísta de la energía ki de las mujeres. ¿Cómo se utiliza la energía? Los sabios taoístas consideraban su propia energía como una unidad total. En un día, por ejemplo, una persona joven y sana produce el 100% de las energías que necesita mediante la comida, el descanso y el ejercicio, y consume aproximadamente el 60 al 70% en el mantenimiento de su actividad diaria. Trabajar, comer, hacer la digestión, respirar, andar, etc. Se podría considerar el 100% de la energía como un crédito energético, parecido al de un banco, pero según va envejeciendo, va produciendo cada vez menos, a pesar de que su cuerpo tiene las mismas necesidades, y empieza a superar su déficit sacando energía de los órganos vitales, riñones, hígado, vaso, pulmones, corazón y páncreas, y glándulas, y finalmente del cerebro. El taoísmo explica que la principal forma de pérdida de energía de los hombres es la eyaculación, mientras que en las mujeres es la menstruación y no el coito. Para una mujer joven y sana, esto supone un consumo adicional de energía que se añade al de su vida diaria. Teniendo en cuenta que una mujer empieza la menstruación a los 12 años de edad y que le dura hasta la menopausia al cumplir los 50 aproximadamente, podría llegar a tener entre 300 y 500 periodos menstruales durante toda su vida. Cada mes, los ovarios producen un huevo que contiene una energía creativa muy perfeccionada. Además, hay un gran contingente de energía que se destina a crear las hormonas necesarias, así como el revestimiento uterino que forma un nido para el huevo fertilizado. Si pensamos en nuestro tremendo índice de población, no podemos permitirnos tener muchos hijos, sino uno o dos. Esto significa que solo utilizamos uno o dos huevos. El resto de ellos, hasta los 300 o 500 mencionados, se eliminan. Este consumo representa del 30 al 40% de la disponibilidad diaria de la energía de una mujer.
Si se deja habitualmente que esta energía sexual salga al exterior, está perdiendo entre un 30 y un 40% de su energía de fuerza vital. Sin embargo, hay una forma de transformar esta energía vital en energía para los órganos, las glándulas, el cerebro y la médula espinal y en energía espiritual. La energía principal, Yin. Todos hemos nacido con abundancia de una energía que los taoístas llaman energía principal o Yin. En las mujeres es el Yin, la energía generativa o creativa, la que se necesita para hacer los huevos, crear el revestimiento uterino y las hormonas y hacer que dicha mujer se mantenga con actividad sexual. La energía Yin, con la ayuda de la energía del aire que respiramos y la de los alimentos que ingerimos, permite que el cuerpo de la mujer dote a sus huevos de una fuerza vital que se transmite a la generación siguiente. La energía Yin también se convierte en energía de fuerza vital para los órganos, llamada Qi. Los antiguos taoístas, después de identificar esta energía, observaron que la conservación y el restablecimiento de la energía Yin podría proporcionar una vida más larga y más sana. La energía sexual o energía creativa es la única que puede duplicarse, triplicarse o incrementarse todavía más. Por tanto, si queremos conservar o restablecer la energía principal perdida, la energía sexual nos facilita los medios de crear esta fuerza suplementaria, conservándola, reciclándola y transformándola en energía principal. Entonces, dispondremos de más energía para transformarla en Qi, que a su vez se convierte en otros tipos de energía llamada Shen. La palabra Shen significa energía espiritual. Yin, energía generativa o creativa. Yin es la sustancia más refinada con que nace una persona. También se conoce como energía principal, ya que es imprescindible para realizar las funciones del cuerpo. Todas las demás energías del cuerpo dependen de la energía Yin, que se convierte en Qi o fuerza vital cuando actúa con los órganos vitales. La conservación y nutrición de la energía Yin es la base de las prácticas internas taoístas. Se acumula en todos los tejidos vivos, especialmente en los riñones, el esperma y los óvulos. Yin, energía esencial. Yin o Qing es la energía producida por los órganos sexuales. En las mujeres es la energía de los ovarios, en el hombre la del esperma. La energía Qing es la más densa, incluso que la Qi, y por consiguiente se mueve con más lentitud cuando circula por el cuerpo. Cuando circula la energía Qing por el cuerpo, los órganos se revitalizan y se nutren. Podemos ver en la figura 1 la transformación de energía principal en fuerza vital y energía espiritual. Consumo emocional. Cuando somos jóvenes y estamos sanos, consumimos libremente esta energía principal o Yin, que nos es suficiente hasta que llegamos a la edad aproximada de 24 años. Aunque en el sistema Tao se cree que toda persona nace dotada de las buenas cualidades de amabilidad, gentileza, respeto, honestidad, imparcialidad y justicia, cuando crece, las influencias culturales y sociales de todo tipo van cambiando todas estas virtudes. El individuo empieza a vivir bajo una tensión constante, notando las presiones de la prisa, la ira, el miedo, las preocupaciones y demás emociones negativas. Estas van consumiendo poco a poco la fuerza vital principal, reduciendo la energía sexual creativa. A los 24 años se ha desarrollado y acumulado gran parte de la tensión de la vida, junto a problemas y trastornos emocionales y una actividad sexual demasiado estimulada. La energía principal, gastada tan fácilmente
en los años más jóvenes, empieza a convertirse en energía negativa, que estimula y fuerza aún más la energía emocional e incrementa la actividad sexual. Según van vaciando las emociones negativas nuestra fuerza vital, quitándonos energía sexual, pueden producir entre un 10 y un 60% de pérdida de nuestra energía de fuerza vital. Un exceso de energía emocional negativa nos deja con menos energía de fuerza vital disponible y, por tanto, con menos energía para construir hormonas y recuperar la energía sexual perdida. No queda energía suficiente para mantener y alimentar el alma y el espíritu. Descarga de emociones negativas. La gente considera las emociones negativas como energía basura. Hay que tirar como sea. Dado que la energía emocional negativa y la energía sexual siguen construyendo nuestra energía de fuerza vital, si consumimos o tiramos esta energía basura, tiraremos también nuestra fuerza vital. Pero para abastecer las necesidades de nuestros cuerpos, seguimos gastando de nuestra energía principal y a los 40 años hemos consumido de un 50 a un 60% de ella. A los 65, la mayoría de nosotros estamos viviendo de un remanente cada vez menor de esta energía hasta que se consume por completo. La ley de la energía dice que esta no se puede destruir, sino que se transforma. Cuando gastamos esta energía basura o negativa tirándola, alguien tiene que recogerla. Cuando arrojas tu ira sobre alguien, esa persona tiene que recogerla también. Y si no lo puede hacer, que vuelva a ti, se la echará a cualquier otra persona. Esta ira vuelve finalmente a ti con más fuerza todavía, acompañada de miedo, tristeza, inquietud y tensiones de todo tipo. Todo esto te resulta insoportable, por lo que buscas de nuevo la forma de desprenderte de ello. Este ciclo puede seguir de forma interminable y las emociones negativas irán multiplicándose. Con ello se reduce en gran parte la energía sexual creativa y regenerativa. Energía de fuerza vital Ki. Conversión de la energía negativa en energía de fuerza vital Ki. Tienes que saber convertir la energía negativa en energía positiva y en buenas sensaciones. En este libro aprenderás a recuperar poco a poco la energía sexual creativa y regenerativa perdida, abriendo un canal que corre por tu cuerpo. Una vez que hayas abierto este canal, mediante técnicas como la respiración ovárica, podrás hacer que circulen por él tanto la energía sexual como la negativa. Al combinarse y circular estas dos energías, un proceso de combustión convierte la energía negativa en energía de fuerza vital. Esto produce un ciclo de energía positiva que te da más energía vital para hacer frente a tus emociones negativas. Hay otra forma de tratar la energía emocional negativa, convirtiéndola de nuevo directamente en energía Ki. Más adelante, en la práctica del Tao curativo, al estudiar la fusión de los cinco elementos, la segunda parte de la meditación taoísta, aprenderemos a armonizar los diferentes tipos de energía emocional con los órganos que están relacionados con ellos. Distinguimos estas relaciones: caliente, corazón; impaciente, presuroso; frío, riñones; temeroso; tibio, hígado; enfadado, templado; tibio, vaso; preocupado y fresco; seco, pulmones; tristes, acongojado. Llegando a ser conscientes de su presencia o aspecto, así como de los diferentes tipos de energía negativa que se quedan retenidos en nuestros órganos, donde con el tiempo pueden producir una enfermedad. Al realizar la fusión de los cinco elementos, podemos compensar, armonizar y transformar la energía negativa y convertirla en fuerza vital positiva. ¿Cómo conseguir Ki adicional mediante el coito? El único medio de conseguir Ki adicional es transformar la energía sexual que se libera normalmente en el coito, reciclándola de nuevo en Ki, para que nos suministre así un 30 o 40% más de fuerza vital.
En este libro aprenderás los métodos taoístas del amor curativo para conseguirlo, que son la respiración ovárica y la aspiración del orgasmo. Los dos métodos te ayudarán a reciclar y transformar una parte de la energía sexual en ki. Ki, la clave para conseguir una buena salud. Los maestros taoístas consideran el ki como la clave para conseguir una buena salud y para darse cuenta de que una buena salud nos permite condensar y transferir más ki a un grado superior de energía. Esto nos permite tener aún más ki a nuestra disposición para construir el cuerpo de energía o cuerpo del alma y crear y alimentar lo más importante de la vida de cada uno de nosotros, nuestro espíritu inmortal o cuerpo del espíritu. Con nuestro promedio actual de consumo de energía, no disponemos de ningún excedente que nos lo permita. Hoy día, en el campo de la salud, disponemos de muchos métodos para aumentar con más facilidad la fuerza vital o ki, como son el masaje, la acupresión, el shiatsu, el jinshi-do, el jinshi-jiu-jitsu, el tai chi chuan, el shikun, los alimentos sanos, las hierbas, la meditación, el yoga, etc. No obstante, los maestros taoístas piensan que la energía más abundante y que se puede convertir con más facilidad en ki o en un solo grado superior de energía es la sexual. En la práctica del amor curativo, presentamos claramente una forma de reciclar la energía sexual y almacenarla, pero es más importante transformarla, primero en ki y después en energía espiritual. De otra forma, se iría levantando poco a poco demasiado ki, con lo que podrían producirse serios desequilibrios. Los jóvenes, por ejemplo, disponen de muchísima energía de fuerza vital, pero no saben canalizarla bien. Lo que hacen es quemar el exceso de energía de la forma más rápida mediante las drogas, el alcohol, el tabaco y demás estimulantes. Estos métodos de estimulación dan al usuario al principio 10 o 20 veces más energía, pero la sacan de donde la encuentran a su alcance, como puede ser de los órganos, las glándulas y el cerebro. Después se queda uno bajo de energía. Cuando quiere recuperar su nivel de energía, tiene que recurrir otra vez a los estimulantes, pero en esta ocasión puede disponer de menos energía, por lo que no llega al mismo nivel de antes. Como consecuencia, aumenta la dosis del estimulante o recurre a otro más fuerte. Una persona que se encuentra bajo de energía aquí no nota tanto el efecto de las drogas, porque estas no tienen mucha fuerza vital que puedan sacar de ellas. Esta es la razón de que los jóvenes pasen con más facilidad a depender de las drogas, el sexo y demás adicciones. La transformación correcta de la abundancia de energía aquí debe eliminar la necesidad de quemar la energía con estimulantes o recurriendo a una actividad sexual excesiva, fuerza creativa o energía sexual. La función básica del sexo es la reproducción. Fuera de esto, cada vez que tenemos actividad sexual generamos gran cantidad de energía de fuerza vital. Cuando tenemos un orgasmo normal, la fuerza vital se vierte de nosotros al universo. Si aprendemos a reencauzar la energía del orgasmo hacia adentro y hacia arriba, en vez de hacerlo hacia afuera, esta energía alcanzará un centro superior del cuerpo y notaremos incluso con más fuerza la experiencia de un orgasmo conocido como orgasmo total del cuerpo u orgasmo de los orgasmos y glándulas, una experiencia que nunca se siente con el sexo normal. De esta forma podemos crear más energía, almacenarla y convertirla en energía de fuerza vital, aumentando con ello nuestra energía total. La energía positiva incrementará la energía sexual creativa. Hasta ahora, siguiendo siempre a los maestros taoístas, hemos ido clasificando la energía de nuestro cuerpo en diferentes tipos, positiva y negativa, sexual, fuerza vital, etc. Todas estas energías tienen cualidades muy distintas. Si las identificamos, podremos empezar a controlarlas
transformando todo lo negativo en positivo y cultivando las energías buenas que nos gusten. Lo mismo que las emociones negativas agotan nuestra fuerza vital, reduciendo así la energía sexual creativa, podemos aumentar esta fuerza vital fomentando la buena virtud por medio del método de aspiración del orgasmo que se enseña en este libro. En vez de perder la energía sexual como en los orgasmos de eyaculación, retenemos la energía creativa sexual muy cargada para envolver, cubrir y energizar los órganos y glándulas. En el sistema Tao se acumulan nuestras emociones o virtudes en los órganos. Cuando un órgano se ha recuperado su estado de salud, aparece la virtud que se puede fomentar para producir energía más positiva que nutra cada uno de los demás órganos y las glándulas. Cuando los órganos débiles y enfermos empiezan a producir energía buena, poco a poco van influyendo en los demás, haciendo que se encuentren más sanos. La buena virtud, el corazón del Tao curativo. Practicar la virtud es la base del Tao curativo. Todo el sistema depende de la energía de amor, alegría, bondad, amabilidad, respeto y honestidad. En el Tao curativo creemos que tener un buen estado natural es algo básico para los seres humanos, no por miedo a arder eternamente en el infierno, a volver bajo forma de un animal inferior o a sufrir en nuestra próxima vida, sino porque creemos que hacer el bien para los demás produce igualmente un beneficio inmediato para nosotros mismos. Así de sencillo. Cuando estás pendiente de los demás, estás pendiente de tu hígado, el órgano relacionado con la amabilidad. El hígado se te fortalece cuando le das más fuerza vital. La idea básica es que estás haciendo el bien a los demás cuando te lo haces a ti mismo, siempre que no sea por miedo a un castigo. En la práctica del amor curativo, hacemos que el flujo de nuestra energía sexual creativa vuelva a nuestros órganos y glándulas, para fortalecer el cuerpo debilitado e incrementar la fuerza vital. Al mejorar la fuerza vital, se ayuda a la transformación de toda ira, todo miedo, toda tristeza y toda depresión. El placer de perder energía y el placer de ganar energía. Si una mujer no quiere tener un hijo, su actividad sexual no tiene más finalidad que el placer. Los taoístas reconocen dos clases de placer: el placer de perder energía y el placer de ganar energía. La mayoría de nosotros tenemos experiencia en el placer de perder energía. Hemos hablado del placer breve e intenso que producen las drogas, como la marihuana, la heroína, la cocaína o las anfetaminas, al extraer y quemar fuerza vital de los órganos, el cerebro y las glándulas de una persona. Es como encender una hoguera con gasolina. Produce rápidamente una llama muy fuerte, pero el combustible se agota enseguida y el fuego se apaga muy pronto. El creciente deseo de sentir una excitación tan intensa, seguido del progresivo uso de las drogas, saca energía vital de los órganos, así como del cerebro y de la médula ósea. Algunas de nuestras diversiones favoritas se basan en el placer de perder energía. Cuando pasamos demasiado tiempo distraídos con actividades como ver televisión, necesitamos energía de nuestros órganos para estar atentos y de esta forma se está pasando energía de fuerza vital a lo que estamos viendo y oyendo. Pensamos que nos encontramos bien porque nos sentimos relajados y por consiguiente va disminuyendo nuestra tensión. Muchas veces notamos cierta liberación, pero nuestros órganos vitales se están vaciando de su fuerza vital con ese consumo excesivo de energía. Esta tensión que sufren nuestros órganos produce energía negativa y si no tenemos ningún medio de transformarla en positiva, la iremos acumulando en exceso y acabarán apareciendo nuestras emociones negativas. Cosas tan tranquilas como la música suave, que nos ayuda a relajarnos
y crear un ambiente de armonía en el cuerpo pueden hacer que si se le presta demasiada atención, nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro sistema nervioso pierdan energía soltándola al exterior. Después estamos siempre buscando nuevas canciones, nuevas películas o nuevos espectáculos, porque lo anterior ya no se satisface nuestras necesidades, sino que produce una creciente necesidad de estímulos. Cuanto más tratemos de satisfacer uno o dos sentidos físicos con medios externos, mayor es la necesidad de satisfacción que estamos creando para todos los sentidos. Cuando tratamos de satisfacer la boca y la lengua, los ojos, los oídos y la nariz necesitan también algo que los estimule. Es una exigencia interminable y cada vez mayor de los sentidos. Para satisfacer nuestros sentidos, se han montado negocios de muchos billones de dólares que obtienen tremendos beneficios porque no llegan nunca a satisfacernos de verdad, ni a darnos la verdadera alegría, ni la verdadera felicidad. Si estas empresas creasen un placer que nos dejase satisfechos durante mucho tiempo, se les acabaría el negocio. Los taoístas consideran a nuestros órganos como padres del cuerpo y a los sentidos como los hijos. Si los separamos, deja de haber armonía y queda discordia e insatisfacción. La gente trata de encontrar la felicidad, la satisfacción y el amor fuera de ellos mismos, en vez de buscarlos dentro. Prestan más oídos a los deseos de su cuerpo que a los de su mente y de su espíritu. Cuanto más buscan, más necesidades están creando y al final no encuentran nunca lo que están buscando. Muy al contrario, están produciendo un deterioro dentro de ellos mismos. La verdadera felicidad, la verdadera alegría y la verdadera satisfacción nacen de la paz interior. Al desviarla hacia adentro, no perdemos la energía hacia afuera y podemos aumentarla en nuestro propio beneficio. Por ejemplo, si tomamos una comida sabrosa y no tenemos una armonía interior en nuestros órganos y sentidos, nuestros ojos querrán cada vez más lo mismo que un niño en una tienda de juguetes. Si nos ponemos a ver una película, los oídos reclamarán también algún estímulo. Si decidimos ir a una sala de fiestas o a un club, podemos acabar necesitando beber, fumar o consumir drogas. Retener la energía sexual y el orgasmo correspondiente es el primer paso para alcanzar el placer de ganar energía y para controlar los sentidos. Cuando acumulas dentro de ti más energía sexual, los órganos se fortalecen y están en condiciones de controlar, satisfacer y equilibrar los sentidos. Orgasmo superior. El orgasmo de eyaculación es un placer de pérdida de energía. Liberamos al exterior energía de fuerza vital y sentimos placer. En cambio, el concepto taoísta de la excitación, la energía orgásmica, se crea por la fusión de toda la energía aportada por los órganos y glándulas con la muy refinada energía sexual. En vez de liberar los orgasmos hacia afuera, como se hace en el acto sexual normal, aprendemos a retener esta energía para reciclarla, incrementarla y refinarla al máximo. Mediante la práctica de la meditación de fuerza vital conocida como meditación de órbita microcósmica, empezamos a aprender a reciclar la energía de los ovarios. Al principio resulta difícil y hay que practicar bastante para retener la energía dentro de ti, pero cuando sientes y controlas tu propia energía, notas nuevos placeres indescriptibles. A esta sensación se le llama orgasmo superior u orgasmo valle. La idea de un orgasmo superior es difícil de explicar porque no tenemos en las lenguas occidentales un término ni un concepto cultural para expresarla. Para nosotros es una idea nueva. Recordemos, sin embargo, que cuando se inventó el automóvil eran muy pocas las personas que pensaban que podría reemplazar al caballo. Con el tiempo todo el mundo se dio cuenta de los beneficios del coche sin caballos. El cultivo del orgasmo valle se puede comparar a la ascensión a una montaña de 10.000 pies de altura. En el orgasmo normal subimos hasta 1.000 pies y volvemos a bajar para intentar al día siguiente superar esos 1.000 pies del anterior. La mayoría de la gente
Sube la montaña así, llegando tal vez a 2000 pies en un día de suerte. Las sensaciones pueden quedar limitadas a los genitales o a las pulsaciones rítmicas y se puede notar relajación en todo el cuerpo. Pero la energía propiamente dicha se pierde en el universo y ya no se puede desarrollar dentro del cuerpo. El orgasmo valle va cada vez más lejos. Cuando subes esta montaña de 10.000 pies, asciendes hasta 1.000 pies, descansas, acampas y pernoctas. Al día siguiente sigues subiendo, descansas y acampas, continuando así hasta llegar a la cumbre. Allí entras en otro reino de placer. ¿Qué es el Kung Fu ovárico? Al principio, a los ejercicios sexuales taoístas se les llamaba Kung Fu ovárico. Algunos estudiantes piensan que este nombre suena un poco a violencia y que nos hace pensar en las artes marciales. El término Kung Fu, sin embargo, significa disciplina o trabajo intensivo, refiriéndose a la persona que lo pone en práctica. El Kung Fu ovárico es una expresión de poder y control, de la capacidad de regir el propio cuerpo y la propia vida sexual. En el entrenamiento de Kung Fu ovárico del sistema del Tao curativo, se hacen ejercicios para adquirir, aumentar, acumular y transformar la energía ovárica o sexual. Es muy importante tener en cuenta que es peligroso producir energía en nuestro cuerpo sin saber qué hacer con ella. Algunos sistemas recomiendan la liberación de energía de vez en cuando, por cualquier medio, como si se abriese una válvula de presión. Para ello es posible que recomienden algún orgasmo de eyaculación. El sistema del Tao curativo, en cambio, insiste en la importancia de conocer la órbita microcósmica, el medio de que la energía circule por el cuerpo para almacenarse finalmente en la zona segura del ombligo, para que después se pueda utilizar y transformar en una forma superior de energía. Comparándolo con un ordenador, podemos decir que el hecho de apretar una tecla no nos enseña a manejarlo. Aunque al pulsar esa tecla se produzca alguna respuesta, no seremos capaces de controlarla si no conocemos y comprendemos el sistema. Para asegurar un aprendizaje adecuado del arte del amor curativo, hay que explicar todo con detalle, los conceptos, los pasos a seguir y la idea subyacente de placer que lo rige. La energía sexual de las mujeres. Los ovarios contienen energía de fuerza vital. Como hemos visto anteriormente, la energía yin o energía principal de una mujer le facilita la energía de fuerza vital. Esta energía de fuerza vital se encuentra en gran parte de los ovarios. Aquí es donde se producen las hormonas que determinan los pechos de una mujer, su voz, etc. Los ovarios están produciendo constantemente energía sexual. El proceso de respiración ovárica que se va a enseñar en este libro libera la energía que producen los ovarios y hace que esta misma energía, que tiene una cualidad yang activa, se acumule en el cuerpo de la mujer, después de la ovulación y antes de la menstruación. Esta energía es más leve, pues sus cualidades cambian de yang a yin, es decir, de activa a pasiva. Además, durante esta parte del ciclo, la energía está en su nivel más alto de desarrollo para la absorción y la transformación. La respiración ovárica, si se hace todos los días, puede iniciar el proceso de absorción y conservar la energía de fuerza vital, que de no ser así se perdería con la menstruación. Este es el proceso mediante el cual la energía sexual se convierte en ki. Como consecuencia de esta práctica, es normal que las mujeres noten claramente una reducción de la duración del flujo menstrual o una disminución de los dolores y molestias propios del periodo. Con una práctica asidua puede desaparecer la menstruación, ya que toda la energía sexual se está transformando en una energía superior de fuerza vital. En circunstancias normales, se puede detener la menstruación por diversas razones, como una dieta pobre, depresión, tensión emocional, embarazo o menopausia. Como resulta
que un cuerpo en funcionamiento saca su energía de cualquier sitio donde la tenga. Si necesita un aporte extraordinario de energía, hará todo lo posible por compensar y llevarla donde sea necesaria. Por ejemplo, una madre que amamanta a su hijo no tiene menstruación, porque la sangre que se emplea normalmente en el ciclo menstrual pasa a los pechos y se convierte en leche. La menstruación no se reinicia hasta que termina la lactancia. Las mujeres atletas, cuando están sometidas a un entrenamiento riguroso, pierden la menstruación porque toda la energía se ha volcado en la mejora de su estado físico. Así podríamos comprobar que muchas mujeres tienen después de la menopausia una vida muy activa y sana, y normalmente hacen muy bien en seguir sus carreras porque su cuerpo se beneficia ahora de la energía que necesitaba antes para mantener sus ciclos menstruales. Conviene tener en cuenta que la menstruación es algo encauzado hacia la procreación. La energía que no se utiliza con esta finalidad, sino que se conserva mediante la respiración ovárica, se convierte en parte de la energía vital del cuerpo, prolongando la juventud y aportando suficiente energía para convertirla en otra de una forma superior. La energía transformada es creativa y curativa, y puede elevar el potencial de fuerza vital de una mujer e incrementar finalmente su energía espiritual. Además, la desaparición de la menstruación puede invertirse en cualquier momento y restablecer el flujo normal al cabo de pocos meses de detenerse la práctica. La energía ovárica desarrolla una conciencia superior. La energía ovárica es la que se utiliza para el desarrollo de la propia conciencia superior. Estas prácticas que convierten la energía sexual en ki echan los cimientos de los ejercicios espirituales que transforman la energía sexual y ki en shen, una energía espiritual pura. Al proceso de limpiar los órganos internos de las emociones negativas antes mencionadas, los taoístas la llaman alquimia interior, y esta es la alquimia interior la que restablece a los órganos su derecho innato de amor, alegría, bondad, honestidad, belleza y justicia. Cuando los órganos están limpios y sanos, y has adquirido la capacidad de transferir y transformar la energía sexual en energía de fuerza vital, empieza la evolución espiritual. En este nivel es en el que se emplea la energía generativa de los ovarios, en lo que los taoístas llaman parirse a sí mismo, lo que significa desarrollar el cuerpo espiritual del que puedes alcanzar la iluminación. Energía ovárica, la mejor cosmética. Los ovarios aportan la mayor parte de la energía durante la excitación sexual. En ello colaboran otros muchos órganos: el hígado, el bazo, los riñones, el corazón, los pulmones y el cerebro, las glándulas pineal, pituitaria, timo, tiroides y adrenal. Todas estas energías se mezclan para formar la energía sexual, una fuerza de carga elevada que nos lleva al punto del orgasmo. En este punto es en el que hay que superar nuestro hábito del placer de pérdida de energía. Al hacer ejercicios de kung fu ovárico, podemos convertir esta energía en otra mejor, haciendo que suba por la espina dorsal hasta el cerebro, como la energía sexual producida durante la excitación es de naturaleza yang o activa, puedes revitalizar el sistema nervioso, aumentar la fuerza del cerebro y la memoria y mantenerte sana y jovial. Estos métodos, que eran un gran secreto enseñado por los sabios taoístas a las emperatrices y concubinas del emperador, permitían que las mujeres de la corte conservasen durante mucho tiempo su actividad sexual, su belleza y su salud. Muchas mujeres taoístas piensan que estos ejercicios son la mejor cosmética posible. Duración de la vida sexual de una mujer. En la historia antigua de China, se encuentran pocos relatos escritos sobre las experiencias sexuales de las mujeres, aunque están los documentos de Su Un,
el médico y guía espiritual del emperador amarillo, que en listas casi interminables detallaba las voluptuosas respuestas de las mujeres a sus amantes. También hemos leído que las monjas de los conventos budistas podían aprender los ejercicios para eliminar definitivamente sus ciclos menstruales. A esto le llamaban matar al dragón rojo. Por tanto, el conocimiento que tenemos ahora de la duración de la vida sexual de una mujer taoísta, transmitido de palabra por los sabios taoístas hasta nosotros, varía mucho. Dependiendo del punto de vista y la línea seguida por el maestro, algunos maestros taoístas recomiendan a las mujeres que dejen de tener actividad sexual a partir de los 40 años, porque se supone que su cuerpo está gastado por los partos. Con el método de Kung Fu ovárico, tal como se enseña en el Tao curativo, una mujer puede continuar la actividad sexual durante todo el tiempo que quiera, porque no se produce pérdida de energía. En realidad, se gana energía con la transformación de su energía sexual. Orgasmo de los órganos. El verdadero orgasmo. El orgasmo exterior. Generalmente el orgasmo se siente por un latido de la vagina, los ovarios y el cuello del útero. En el sistema Tao decimos que solo se produce un orgasmo del centro inferior o genital en la zona de los genitales y que vierte al exterior. A esto lo llamamos orgasmo exterior. Dura poco tiempo, pero se tarda mucho hasta que la mujer llega a este tipo de orgasmo. Orgasmo interior. El orgasmo interior u orgasmo de los órganos y de las glándulas es prolongado para la mujer. Su compañero tiene que estimularla para que retenga el orgasmo hacia adentro y hacia arriba, etapa por etapa y órgano por órgano. De esta forma se puede aumentar mucho la sensación de orgasmo, pero la medida en que se pueda intensificar depende de lo que se practique. Al trasladar la pulsación a los órganos, se está abriendo un nuevo campo de orgasmo que no se ha sentido nunca antes. En la práctica sexual normal, los músculos están tensos y se expulsan los fluidos de las glándulas, perdiendo así con este flujo también la energía de estas glándulas. Este orgasmo es transitorio y breve y no es continuo. En el taoísmo se dice que cuando se expulsa toda la energía es cuando se acaba el viaje. El orgasmo interior u orgasmo de los órganos se desplaza en realidad por todos los órganos, glándulas y sistema nervioso, excitándolos y revitalizándolos con la fuerza vital de la energía sexual creativa y regenerativa. ¿De quién depende tu orgasmo? Muchas mujeres tienen experiencias sexuales, pero no son capaces de sentir un orgasmo. Casi siempre la mujer echa la culpa a su compañero diciendo que no sabe hacer que tenga el orgasmo y que eyacula antes de tiempo. El sexo es cosa de dos. Las energías de las dos personas han de poner las hormonas en armonía. Una buena relación sexual. Los tres niveles de la energía sexual. Para establecer y mantener una buena relación sexual, las energías de los dos miembros de la pareja han de estar al mismo nivel. Los dos han de tener buena salud física y emocional y han de estar a un mismo nivel espiritual. En ese caso, cuando los dos están juntos, sus energías físicas, emocionales e incluso espirituales se unen como una sola. Nivel físico. Es muy importante que te prepares antes de la unión sexual. ¿Hasta qué punto debe llegar esta preparación? Cambia mucho de una mujer a otra. Dependiendo del nivel de energía, la práctica de la respiración ovárica y de la aspiración del orgasmo fortalece la vagina de la mujer y dirige el flujo de la energía aquí a los órganos sexuales. Muchas mujeres que no hacen ejercicios con su región inferior, los ovarios, el cuello del útero y la vagina, no tienen flujo de ki y pierden tensión muscular. La energía acaba saliendo fuera, dejando fría la región sexual. Sus periodos menstruales pueden llegar en mal momento, pueden tener síndromes premenstruales, dolor de cabeza, dolores del bajo vientre o reacciones emocionales adversas. Todos estos síntomas pueden afectar a sus niveles de energía, reduciendo
su energía sexual, así como su estado general energético. Para que una mujer llegue a su clímax de excitación o punto de orgasmo, se necesita más tiempo que en el caso de un hombre. Se necesita más calor y energía para hacer que hierva el agua helada, lo mismo que tarda más su compañero en excitar a una mujer si su región sexual está fría. Si un hombre está bajo de energía de fuego, energía yang sexual masculina, no tendrá energía suficiente para derretir el hielo y no será capaz de poner a la mujer en su punto de ebullición. Para los hombres es algo muy importante reciclar la energía sexual. Técnicas como la respiración testicular, la compresión escrotal y la gran aspiración reciclan la energía sexual de un hombre e incrementan su potencial sexual yang caliente. Estas técnicas se ofrecen en el libro Secretos Taoístas del Amor, Cultivando la Energía Sexual Masculina. Nivel emocional. Cuando se juntan un hombre y una mujer, normalmente sienten una atracción mutua inexplicable. La razón podría ser que en ese momento los dos tienen muy elevado el nivel de energía, así como el emocional y el espiritual. Es como si una fuerza magnética muy fuerte los hubiese juntado. También se producen tensiones matrimoniales por problemas familiares de los hijos, etcétera, y se agotan sus energías, haciendo que poco a poco desaparezcan sus fuerzas magnéticas hasta que deja de haber entre ellos esa atracción tan fuerte. Durante estos periodos parece que el hombre y la mujer están muy distantes y solitarios. Vemos que muchas personas empiezan las prácticas de la órbita microcósmica y los secretos taoístas del amor y de forma consciente mejoran su dieta alimenticia y hacen ejercicio de forma regular para aumentar sus fuerzas románticas y restablecer la sintonía con su compañero o compañera. Entonces resultan mucho más fáciles los orgasmos. Nivel espiritual. Si una pareja tiene tiempo para hacer meditación juntos, sentarse o mantenerse en contacto por las palmas de las manos, se sentirán tranquilos y capaces de captar la energía del compañero. Entonces, se puede intercambiar energía con el compañero, aunque él esté muy bajo y no pueda entrar en acción. Puedes expandir tu órbita microcósmica para que lo cubra y él puede hacer lo mismo contigo, con lo cual se pueden ayudar uno a otro a mover la energía. Si está bajo de ánimo, puedes ayudarle mandándole la energía de tu sonrisa. Si aprendes la fusión de los cinco elementos, puedes también absorber las emociones negativas y fundirlas para devolvérselas como buena fuerza vital. Él puede hacer lo mismo contigo. Es una buena relación sexual. Si se puede invertir otros muchos factores, pero lo mismo que el buen vino ha de tener un buen comienzo. La meta de la meditación taoísta. El descubrimiento de la energía aquí. Hace mucho tiempo se descubrió que la forma más eficaz de observar la obra sutil del Tao y la naturaleza interior de los hombres y de las mujeres era relajar la mente y sentarse a meditar. La práctica de la meditación fue la que reveló la existencia de la energía Qi como una fuerza electromagnética sutil que fluye por el cuerpo. Los recorridos seguidos por la energía Qi dieron a conocer el sistema de meridianos del cuerpo humano. El cuerpo está compuesto de tres partes. Mediante esta meditación, los taoístas primitivos desarrollaron un refinamiento mayor y conocieron mejor el cuerpo humano, como conjunto formado por tres componentes: el cuerpo físico, el cuerpo del alma y el cuerpo del espíritu. Estos tres cuerpos se estudiaron para distinguir la naturaleza y función de cada uno de ellos. A diferencia de otras tradiciones de meditación de Asia, que fomentan el alma y el espíritu en detrimento del cuerpo físico, los antiguos taoístas pensaban que los tres cuerpos eran importantes. Los taoístas descubrieron una forma de ascender conscientemente a los reinos espirituales y, cosa también importante, volver al mundo físico para tener aquí una actividad creativa.
desarrollo del cuerpo físico. El novicio en el sistema del Tao curativo empieza con una amplia gama de ejercicios que desarrollan el cuerpo físico y lo convierten en un organismo eficaz y sano, capaz de vivir en un mundo libre de las tensiones y problemas de la vida diaria. Lo que se pretende en el primer nivel es desarrollar el autoconocimiento del cuerpo físico y su relación energética con su entorno y con otras personas. En este nivel se aprende a curarse uno mismo entrenándose para captar y dirigir la circulación del ki por el sistema meridiano del cuerpo, la meditación de órbita microcósmica. La práctica del autoconocimiento amoroso genera un estado de energía positiva que irradia constantemente y sin esfuerzo consciente más respeto y amor por los demás. Cuanto más sano esté el cuerpo, más ki puede producir y convertir la energía en energía espiritual. Con la experiencia de transformar energía ki en energía espiritual en esta vida, estamos produciendo nuestro propio nacimiento y elevamos nuestras almas y nuestros espíritus y los educamos. En primer nivel de la práctica del taoísmo, se completa con la aplicación de la meditación de órbita microcósmica. 6 sonidos curativos, sonrisa interior, fusión de los 5 elementos, Tai Chi Kung, nutrición de los 5 elementos y el Chi Kung de la camisa de hierro. Según vamos ampliando el conocimiento del cuerpo físico, vamos disponiendo de niveles más altos de energía, con el control y la transformación de la energía sexual mediante la práctica del Kung Fu seminal y el Kung Fu ovárico. Producir el propio nacimiento, el cuerpo del alma. Producir el propio nacimiento, que es la meta de la meditación taoísta, es despertar la parte de uno mismo que percibe y actúa sin las limitaciones de la educación ni las condiciones kármicas. El nacimiento de uno mismo no es una imagen simbólica ni una metáfora poética, es un proceso real de conversión de energía que conduce a la formación de un cuerpo sutil con capacidad para llegar a formar raciocinio, sentimientos y una voluntad por sí mismo.